Médica Burgos, Canal. El arquero de River Plate. Se enfermó con el empate, Camacho. Y la uva la cancha, Valencia, Muturri, Vargas, Castañeda, Víctor Hugo. Cuando está con gripe, Camacho, llame al doctor de gendarmería. ¿Sí? ¿En serio? Para que le llenen las compresas. Todo el estruendo, la salida del conjunto de Universidad de Chile al campo de juego. Ahí está el equipo de River con su capitán Francesco. Capitán Valencia. Intercambio de mandarín. Un excelente juego entre River y la UNA. Claro, 90 minutos en que parece que el empate fue un gran botín para River, como lo veremos, y a lo mejor gran castigo para Universidad de Chile. Saliendo el equipo de River, dice Francesco, la tensión, levanta la vista, echa la pierna atrás. Remate le pica a Vargas y es la apertura del marcador para el 1-0 Máximo Claver. Claro, ahí la cal, justamente endurecida por el frío y por el rocío, provocó ese bote que engañó totalmente a Sergio Bendavé Vargas. En otras partes se pone tiza o ceniza. Esa era la apertura del marcador, Cerrola, para River Plate. Sí, bueno, lamentable un gatito, que haya sido el gol. Y esta es la gran jugada de Salas. Valencia se saca a Burgos, no alcanza al Tamirano y entre poste ahí le mete el balón para el 1-1. Muy bueno, muy bueno el gol del huevito. Estábamos comentando lo lamentable del gol de River Plate que le picó la pelota, pero esta jugada es muy buena, el pase de Sala y la jugada del huevo Valencia, que creo que finiquitó realmente como los dioses. Así que pues bien por el huevo, porque vemos que esto a lo mejor le levanta el ánimo, que ha estado un huevo a la copa, por lo menos, así que se recupera anímicamente Valencia, un gran jugador. Gran gol de la U, el 1-1, se sacó a Rivarola, se sacó a toda la defensa y un remate, y aquí pudo embarmar Silvani, otro tiro libre. Silvani, Burgos, otro remate Ronald Fuentes, llegaba permanentemente la U y concluye así el primer tiempo. Segunda etapa, ante 75.000 espectadores, el técnico de River Plate, Castañeda, el fondo Altamirano, Castañeda, Leo Rodríguez. Atención, Silvani, Rivarola y Salas, que tira muy bien al entrar de la chica, Gianfranco, para dejar el 2-1 para Universidad de Chile. Sí, merecido el 2-1 de Universidad de Chile, que destacar la muy buena jugada de Leo Rodríguez y la poca codicia que tuvo Silvani. Podría rematar al arco, pero prefirió dársela a Salas, que estaba en mejor ubicación, bien, y lograr el gol. Y ahí bien, la U sigue ratificando que debería haber ganado el partido. Ya hay un cabezazo de Salas, dan el poste, y aquí una desaplicación, le pega tan mal Crespo que le queda al hombre de Río para dejar el marcador 2-2, José Ramón. Efectivamente, como Dios te dice, le pega tan mal el hombre de River que le deja el pase al delantero que viene entrando, que solamente tuvo que meterle entre el arco. Pero yo creo que estuvo flojo ahí Vargas, ¿eh? Rodríguez, y aquí el cabezazo de Sala Máximo es de verdad y extraordinaria la reacción. Claro, y esa otra, ese par de contenciones salvaron el punto de River en el epílogo del partido. Ahí cuando se fue llorando Camacho, hasta su casa. El intercambio de camiseta, Crespo. Ahí aparece Salas. Bueno, es de esperar que el próximo miércoles la U repita lo bueno, lo bien que jugó en Santiago y que logre un buen resultado para nuestro país. Y es obvio que nos vamos a preparar mucho mejor todavía para este encuentro, para el encuentro de vuelta, y ojalá que bueno que allá vamos a ir a pelear la clasificación a muerte, porque bueno, la U le quedan 90 minutos como para poder lograrlo. Le llevó por ahí a confiarse y nosotros en un contragolpe marcamos el empate, pero repito, creo que hubo dos buenos equipos y no se sacaron ventaja. ¿Cómo estuvo? Si se ha jugado bien aquí, hay que jugar bien allá. Sí. Abandonando el Estadio Nacional con su distinguida señora esposa, luego de presenciar este 2-2.